¿Cuánto nos determina nuestra genética y el medio en el cual vivimos? Este es el hilo central del libro En la sangre, escrito por el argentino Eugenio Cambaceres y editado por Gradisco. Es una historia al mejor estilo Roberto Bart. Costumbrismo, vidas populares y un recorrido por una Buenos Aires en pañales, como ocurría en el libro La sed de Marina Yusuf. Cambaceres pone en discusión el peso de la herencia, la genética y el medio social en una novela en la cual también habla de desigualdad y discriminación. Problematiza a la clase privilegiada a la que él mismo pertenecía. Hoy, en tiempos en que tanto se habla de meritocracia, es un debate muy actual. Una historia ambientada en una Buenos Aires temprana, que estaba dando sus pasos de pueblo a ciudad, con una convivencia problemática entre tradición y modernismo. Una Buenos Aires que a día de hoy sigue siendo cautivante, así como desigual. En la sangre, de Eugenio Cambaceres.